Momento leyenda, momento especial, sobre todo porque hoy vamos a entregar el Marca Leyenda, que es el máximo galardón con el que distingue el diario Marca a las personas que, pues que son legendarias, que han hecho grande, sin duda, el deporte que practican, por cómo jugaban, por sus valores y por muchas más cosas. La verdad, único jugador en la historia, Juancho, capaz de haber obtenido la Copa del Mundo, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa América, el Balón de Oro. Es que sería un no parar de las cosas que ha conseguido el Marca Leyenda de hoy. Un fuerte aplauso para el Marca Leyenda, Ronaldinho, por favor, un fuerte, fuerte aplauso, aplauso para Ronaldinho Gaucho. Qué ilusión. Ronaldinho, encantado de conocerte, Ronaldinho, un placer. Muchísimas gracias. Ronaldinho, que lleva un trote, no ha parado, Brasil, Uruguay, no paras, Barcelona, y ahora has llegado a Madrid. Y Juan Ignacio, Marca Leyenda. Es el momento más esperado también de la noche, nos hace una ilusión bárbara, y que te entregue ese Marca Leyenda, Juan Ignacio Gallardo, es un premio. Fuerte aplauso para el momento más emotivo de la noche. Espérate. No os vayáis, no os vayáis. Yo voy a coger el micro porque... Con nosotros vamos a hacerte ahí la foto. Espérate, que se cogen allí. Otro fuerte aplauso para él, para nuestro Marca Leyenda. Claro que sí. No te vayas todavía, te voy a dar el micrófono, por favor. Aquí todos tenéis que hablar. No, no soy bueno de esto. Estás con periodistas, siempre preguntamos. No, primero dar la gracia, ¿no? Un placer estar aquí, muchas gracias. Y bueno, solo eso, dar la gracia mismo, es un placer muy grande estar aquí. Gracias por el cariño de toda la gente y gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a aprovechar que tenemos a Ronaldinho. Unas dos preguntas rápidas. Sí. Fíjate, este Marca Leyenda, Juancho, lo vemos cuando entramos en el diario Marca, vemos la imagen de brasileños ilustres, vemos a Ronaldo Nazario, vemos a Kaká, vemos a Pelé, que en paz descanse. Ahora, Ronaldinho, Pelé para ti, no sé qué significa, se nos marchó hace muy poco. Tú también tienes ese Marca Leyenda. ¿Qué sientes por Pelé? ¿Qué significó Pelé para ti en tu carrera? Bueno, Pelé fue el más grande, ¿no? El rey, ¿no? Y bueno, todos brasileños, toda la gente que ama el fútbol, imposible que no le guste Pelé. Entonces, ¿no? Los demás brasileños también que han recibido, que hacen parte también de esa historia de fútbol. Entonces, me juntar a ellos es motivo de mucha alegría. Andy. Yo soy argentina, así que tengo una pregunta obligada. ¿Consideras que eres un poco el padrino de Messi? Ahora que ha ganado el Mundial, ese 19 de diciembre. No. Pues él en alguna entrevista sí que lo ha dicho. No, soy su amigo, ¿no? Y me alegro mucho por él. Es siempre razón de mucha alegría, ¿no? Mirar a los amigos realizando sueños, conquistando cosas importantes, mirar a los amigos felices es la mejor cosa que hay. Pero no, no soy padrino, soy su amigo y me alegro por todo que salga bien para él. Y él también te quiere mucho, sí. Me lo ha dicho en más de una entrevista y para él sí que ha significado esa figura. Si te decimos una pregunta un poco, a ver, ¿mejor jugador del mundo? Para ti. Para ti. Messi. ¿Te gustaría que Messi volviera al Barcelona, que se retirara en Barcelona? Me gustaría verlo contento, no importa dónde sea. Es lógico que después de toda la historia que ha tenido con el Barça, todos estos años, a mí me gustaría mucho, ¿no? Porque soy mucho del Barça y bueno, creo que sería lindo si pudiera acabar su carrera ahí. Y a mí me gustaría terminar preguntándote, es una de esas leyendas que surgen, no sé si es verdad, pero hay un momento en el que tú eras muy amigo de Kobe Bryant, que en paz descanse. Hace nada Pau Gasol ha recibido ese homenaje retirando su camiseta de los Lakers. Y creo que en una oportunidad tú le presentaste a Kobe Bryant a Leo Messi. ¿Qué le dijiste a Kobe Bryant cuando le presentaste a Leo Messi? Normal, ¿no? Decir de la calidad que tenía,
No hablé solo de Messi, de todos mis compañeros. Le dijiste, estás Kobe, este va a ser el mejor jugador del mundo. No, he dicho esto, no. ¿No? No, he dicho que, bueno, que tenía mucho futuro. Por eso había que preguntarle, claro, había que por la leyenda, porque la leyenda luego va creciendo y exacto. No. Exacto, aquí estamos los periodistas para contrastar. ¿Qué cotillas somos los periodistas? Somos muy curiosos. Pero nos ha dado un buen titular, Ronaldinho, aquí. Desde luego que sí. Que muchas felicidades, que ha sido muchas un placer, gracias. Un honor. No. Gracias de corazón. Muchas gracias. Espérate, que hay... Hablábamos de Messi. Leo Messi, buenas noches. Da para allá, Bobo. Da para allá. No, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo primero de todo, quería felicitar a Ronaldinho por el marca leyenda. Sabes que para mí sos el más grande, Ronaldinho, así que muchísimas felicidades. Y después hablaba de... No, que quería que yo fuera feliz. A mí me gustaría retirarme con vos en la Kings League con Ibai Llanos, jugando en Porcino. No sé si me puedes ayudar. Claro, en la Kings League no hay Champions todavía, hay que hacer algo, no sé. Claro. Bueno, a ver lo que va a pasar, ¿no? Pero es muy divertido, ¿no? Estar ahí con Piqué, con toda la gente. Uh-huh. Me estoy divirtiendo. Cosas nuevas y, bueno, es divertido y encantado que a la gente también le guste. Y una última sorpresa. Don Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Buenas noches. Dal, buenas noches. ¿Cómo estáis? Adoro que no estamos tan mal, ¿eh? Nada, yo también te quería felicitar por este marca leyenda y proponerte que lo vendamos por Wallapop. Y así podemos activar una nueva palanca económica en el Barcelona. A ver qué te parece. Bueno, no sé si le va a cambiar el estadio, el nombre, le ponen a tu escudo algo, no sé, algo. ¿Tú eres consciente de lo importante que ha sido para la historia del Barça? ¿Lo eres? Tengo conciencia que he llegado al Barça en un momento no muy, muy bueno, ¿no? Las cosas no iban bien y luego empezar a salir muy bien. Entonces, junto con mis compañeros, hemos... No, he hecho muy bien nuestra parte y esto cambió un poco. No, este tiempo malo para el tiempo bueno, entonces esto me deja muy, muy contento. Pues gracias, señor Laporta, gracias. Le vamos a poner su nombre al estadio. Spotify Ronaldinho Camp Nou. Gracias, Leo, gracias. Muchísimas gracias, Ronaldinho. Gracias de corazón. Ronaldinho, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades, un placer enorme. Muchas gracias. No, bueno. Gracias, también, Pancho. Muchas gracias. A Juan Ignacio.